está bien. Sí. Es súper cursi, ¿no? Hola, soy Pablo Hermoso y estas son las Fast Questions de Exmac. 4 de mayo del 95. Pues ir a la playa cada día con mis padres en Badalona, yo soy de Badalona, tiene una playa y vamos casi cada día en verano. Espero no decirlo mal, se pronuncia Matt Mikkelsen, el actor, el que hacía de Aníbal la serie. Pues, como a nivel interpretativo de las personas, me gusta. Que a veces escucho Canelita. Pues todas esas personas al final del día que están trabajando en algo, les sale mal y lo vuelven a intentar. Que iba a decir envejecer, pero no. Digamos que es el momento este en que ya no comprendes lo que está pasando. O sea, como la gente mayor hoy en día que no entiende ya la tecnología, para qué sirve ni para qué es necesario, pues en el momento en que el mundo ha avanzado tanto ya, ¿no? Supongo que es como, pues, yo todo esto ya no lo necesito, ya estoy de vuelta y media. Ese momento. Yo qué sé. Supongo que espontáneo. No es tan oculta, creo. Yo patinaba mucho de pequeño. Hacía mucho monopatín. Pero con lo del rodaje es un poco complicado. Estas dos dientes son falsas. Y me he roto la mano unas cuantas veces. Así que ya es como oculta. Porque ya no me dejan, básicamente. Te podría contar, mira, que hace poco rodando Alba con Jason nos hicieron rodar una secuencia en mímica todo porque no querían que la gente del vecindario se despertara y nos liara un pollo en el rodaje, porque no sé, no tengo muy claro qué pasaba, pero era como todo en mímica, que no se despierte nadie y no nos la líen. Fue bastante gracioso de rodar, la verdad. Uno de mis mejores viajes fue cuando fui a Perú. Sudamérica, la primera vez que iba a Sudamérica me encantó. Me flipa, quiero volver. Quiero volver a Sudamérica y me flipa. Lo que más me gusta de ser actor, que es algo que me sale de forma natural. O sea, yo cuando tenía 5 años hacía teatro. Entonces es como... Es lo que me pide el cuerpo al final del día. Algo que no me guste. Sí, a veces la... A veces lo que implica ser actor. Que nosotros estamos aquí por el trabajo y no por cosas terceras a esta faena. Y a veces te superan un poco, pero bueno. Comer. Ser felices, gente. Todo lo que podáis. No te podría decir otro plan, no sé, la verdad. Bueno, gracias a vosotros por traerme y por pasar este rato juntos.